Duelo en la cima. Toluca, segundo lugar de la tabla contra América, primer lugar del torneo en este escenario maravilloso, el Estadio Nemesio 10, la cancha de los Diablos Rojos del Toluca, que ligan 5 partidos en fila sin perder en casa. En la lateral izquierda, Zamudio, el Gallito Vázquez, Baeza y Zambuesa. En la defensa va Valdés con Cáceres en el centro, por los costados Jorge Sánchez y Fuentes. Yo quería preguntarle a Andy si ya calentó motores. ¡Ya! ¿Eh? Desde ayer viene calentando motores. Tres a pelota parada, ojo, que vendrá el centro elevado. Hacia segundo, pone el remate, ¡gol! Pelota parada. Jugó en corto Rubén Zambuesa y Jared Ortega, que creció en el nido. Darle un puñetazo al balón. Y ojo, que esta puede ser, le puede pegar Richard de derecha. Muy aprieta, debe ser el mismo palo, ¿no, mi Raúl? Y mira, Reyes le puede pegar de zurda. Excelente, apareció García, rechazándose al centro. El partido empieza movidito, digno de lo que esperábamos, Raúl Pérez. Sí, ahí está la llegada del América, respondiendo de inmediato y respondiendo también Luis García. No sé muy bueno, pues, cara, el peligro. A ver si la producción nos puede mandar. Ahora viene el centro, preparo, Henry. De tener la pelota. Atención, mira, Reyes de zurda, que va a meter otro centro elevado a segundo palo. García acaba sacando la vaca a Jorge, que no la puede controlar. El remate, palo. El contrarremate, después la pelota queda viva. Atención, Pedro Aquino intenta sacar ahí una carambola y después acaba sacando muy bien Cáceres. Hay bandera levantada, fuera de lugar. Para mí la sacó Memo, ¿eh? Sí, yo también, justo lo que te iba a decir. Creo que fue atajada de Memo, más que un poste. Una muy buena tajada de Memo. Para Baeza, y Baeza que levanta la vista y manda el centro elevado a segundo palo. ¡Y gol! ¡Gol! ¡Y TNT, gol que cambia el juego! Brian Zamudio se elevó a segundo palo en un remate certero, en un remate inatacable. Interesante, pero entonces ha tenido reacción, invicto. Viene la Junta, el centro, Viña. Centro, Aquino recentra pelota en el área, el remate y ahí está. Cambia el perfil, mete centro González solo, pero antes la jugada. Allá viene el centro, pelota en el aire, el remate, gol del Toluca. Y el Toluca hace la tercera anotación en balón detenido, por cierto. Zamudio le toca a Rubén solo. Rubens en el toque. Canelo, remates. Cargada. Allá viene el centro. Saca la defensa chilena sensacional de Henry Martín. La pelota pasa por un lado. Gran jugada del yucateco, pero el balón pasa nada más cerca de la portería. Sí, la intenta como le queda, ¿no? Primero la pelota queda ahí, a ver Ortega la... Tocando para Reyes, llegó a la raya, metió el centro, ahí está Jared Ortega. Ahí se marca... ¡Penalti! 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 Y Cáceres va a ser expulsado. Segunda tarjeta amarilla para el... ¡Rubens! Lo falló Rubens. Ochoa no se movió un...